Radio. Es que he debido borrarla de la faz de la tierra yo misma para que nunca se supiera la verdad. Para que esos miserables traidores amantes nunca se pudieran unir. ¿Cómo es posible que tengas duda de mi palabra? Te voy a dar una prueba fehaciente de que lo que te digo del mensaje es la pura verdad. Bueno, señores, tengo de verdad un placer de estar con una de las primerísimas actrices venezolanas, la cual lleva toda una vida conquistando y calando en el público de todos los televidentes. Ella es la venezolana, pero ya internacional, Flor Núñez. ¿Cómo está usted? Yo le digo a usted porque es un placer. Un besito, mi amor. Para mí es un placer saludarlos a todos ustedes a través de esta cámara, de este micrófono y compartir con ustedes este rato tan sabroso. Tengo muchos años que no voy allá. Hace como 15 años fui... Ayer por la tarde. Sí, o sea, hace nada, sí. ¿No? Hace nada y pues un día de esto volveré por allá. Cuénteme una cosa, ¿cuántos años tiene usted haciendo telenovela? Yo sé que usted tiene 20 años, pero han sido intensos. Sí, muy intenso. Mira, óyeme, pues yo digamos que empecé como protagonista por los años 80. En el 80 recuerdo que hicimos... Buenos días Isabel, con José Bardina, María Fernanda, La Bruja, La Rival, con Daniel Lugo, novelas que seguramente algunos de ustedes habrán visto. Sí, por ese entonces, aunque hacía ya teatro y hacía otros personajes en telenovelas, te estoy diciendo de cuando empecé como protagonista, ¿no? En mi haber ya hay más de 30 telenovelas, como 15 películas, como 20 obras de teatro y bueno, unos cuantos aplausos y premios, gracias a Dios, de la gente que siente quizá el amor y la entrega con que siempre hago mi trabajo, porque sigo siendo una apasionada y enamorada de lo que hago. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Qué tienen estas las telenovelas venezolanas, las cuales todo este, la trama, todo, ahora hay muchísimos remixes, no tan solo en los Estados Unidos, sino también en otras partes otros países de habla hispana? O sea, ¿qué es la diferencia? ¿Qué diferencia la telenovela venezolana de otras? Bueno, pienso que ha habido novelas venezolanas maravillosas y en el pasado Venezuela estaba entre los primeros, por no decir el primer lugar, en la venta internacional de telenovelas. Eso ha decaído un poco con el tiempo en el sentido de que ha habido como que producciones menos, digamos, generosas en el país y... digamos la pluma de grandes autores que a eso se debe quizá ese éxito, como José Ignacio Cabrujas, como Julio César Mármol, como Pilar Romero, de quien por cierto el año pasado fui a Venezuela a hacer un remake de una novela maravillosa que se llamó Elizabeth y el remake se llamó Mi Prima Ciela. Yo, claro que sí, Alberto lo llevó a la jefatura. Bueno, yo lo sé por Chicharrón porque lo dejó allá encargado de la gasolinera y se llevó a Rafael y a Silvia para fijar la fecha del matrimonio. El peligro del remake es eso de superar lo que se hizo la vez anterior. Que dicen a veces que las segundas partes nunca han sido buenas, pero hay casos en que se... Hay casos de casos, sí, hay que ser, de tener mucho cuidado en la producción y en la escogencia de los actores, ¿verdad? Que estén adecuados a cada personaje para lograr el éxito. En todo caso, son novelas probadas, novelas exitosas, y eso pues ya es bastante bueno.